Muy buenas noches, señoras y señores. Este programa especial del Toro por los Cuernos, aquí en el Santo Hospital de Caridad, que yo le voy a llamar siempre Santo Hospital de Caridad, aunque ahora se llama Hospital Juan Cardona, ya saben ustedes. Bueno, hemos hablado con el director del hospital, el director médico, el director técnico, con el hermano mayor, hemos hablado del patronato, hemos hablado de muchos puntos importantísimos del hospital, pero yo creo que es fundamental el hablar del alma del hospital, del espíritu de este hospital, del porqué, del cómo y de la razón de ser de este hospital. Y el espíritu del hospital son las siervas de la caridad. Y aquí, a mi lado, tenemos precisamente a la fundadora de las siervas de la caridad, Santa María Josefa del Sagrado Corazón de Jesús. Madre fundadora de aquí, del antiguo hospital de caridad, del Santo Hospital de Caridad en Ferrol, en la calle del hospital. Este hospital dedicado un poco al espíritu, no, un poco no, dedicado precisamente al Espíritu Santo. Y como eso, después de ver aquí a la hermana, a la madre, a la santa, Santa María Josefa del Sagrado Corazón, vamos a pasar al motor de este hospital, al alma de este hospital, al porqué de este hospital. Me van a acompañar ustedes y enseguida van a saber quién es. Muchas gracias. Pero antes de ir a quien yo les quería presentar, precisamente al alma del hospital, tenemos aquí a Sor Amparo y a Sor Paola. Muy buenas noches, Sor Amparo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy contentos por hacernos estos estudios y estas cosas hacia nuestra Santa Madre. Muy bien. Y Sor Paola, ¿cuánto tiempo lleva aquí? 4 años. ¿De dónde viene? Yo soy de Ecuador. Ecuador. Sí. ¿Eh? Pero llevo en España ya, llevo casi 25 años. ¿25 años en España? Entre España e Italia, por aquí. ¿Cómo ve España? Me la veo, bueno, yo vivo aquí, o sea que ya, de todo un poco. ¿Como tierra de misión? Sí, como tierra de misión. ¿Verdad? Sí. Antes fue Ecuador tierra de misión y ahora es España tierra de misión y ustedes son el fruto de esa misión. Sí, como somos como misioneras ahora aquí nosotros. ¿Verdad que sí? Sí. Misioneras en nombre de nuestro protagonista de hoy. Vamos a por ello. Bien, como yo les decía, vamos en este momento a conocer al principal protagonista de nuestra historia. El principal protagonista de nuestra historia está aquí en la capilla. Es el alma del mundo nuevo, el alma de la nueva buena. Es Cristo, ¿verdad, Sor Amparo? Cristo, sí. Y lo tenemos aquí. Cristo, que está ahí, en el sagrario. El motor de todo, Sor Amparo. Es el motor. De aquí es donde empiezas para después poder desparramar la palabra de Dios hacia el enfermo, hacia los pobres, que es a donde vamos ahora, al albergue, donde podemos allí. Pero primero tenemos la fuente, es el sagrario. La fuente y la fuerza. La fuerza. Porque yo digo siempre, ustedes son titanes, porque están entregadas desde el minuto uno. Sí. A los demás. Sí. ¿Pero dónde beben? Pues aquí. Este es nuestro almuerzo, este es nuestro desayuno. Vivimos aquí para coger la fuerza, para después esparramarlo a los demás. Pues ya lo ven ustedes. Vamos a seguir. Como diría San Benito, ora et labora. Venimos de la capilla, venimos de orar de la capilla y ahora al trabajo. Alberto Lenz. Presidente del hermano mayor
del Patronato Santo Hospital de Caridad. A ver qué dije mal. No, sí, Patronato de la Fundación Santo Hospital de Caridad. Perfecto. Alberto, estamos en el albergue. Sí. El albergue, albergue Pardo de Hatín. Sí. Lleva el nombre de Pardo de Hatín porque fue el que en el antiguo hospital del centro de Ferrol creó el albergue tal y como hoy se conoce, porque ya desde los orígenes del hospital en el siglo XV hubo una hospedería, después en la calle del Espíritu Santo en la zona portuaria otra, y en la calle del hospital ya se hizo un albergue tal y como se concibe este de ahora. Por tanto, por eso lleva este el nombre de Pardo de Hatín, que fue el que creó el del antiguo hospital, de la calle del hospital, hoy Concepción Arenal. ¿Y este albergue a cuántas personas aloja? 42, tiene 42 plazas. 42 plazas, sí. Y están, bueno, al frente del albergue, Sor Amparo. El albergue lo gestiona el patronato y el convenio que tiene el patronato con las siervas, con la congregación de las siervas de Jesús, una de las misiones de la congregación es la atención al refugio nocturno, al albergue nocturno. Y después tenemos una profesional contratada, que es Elena Insua, que es la que lleva, digamos, la parte técnica del... Porque no solo damos alojamiento, sino que a los acogidos se les presta también todo tipo de atención. Médica, por supuesto, pero social. El caso que lleva Elena es la atención social, porque lo que se trata es de integrarlos en la sociedad, no que estén durmiendo permanentemente en los albergues. Y después Elena está relacionada con el ayuntamiento, con servicios sociales del ayuntamiento y con otras entidades de Ferrol, Cáritas, Manos Unidas, Asfedro, con todo tipo de entidades sociales de Ferrol, y se coordinan entre ellos para hacer un seguimiento de todas las personas necesitadas de atención social. Muy bien, pues entonces vamos a hablar con ellas. Esta es Elena Insua, que es la asistenta social que tenemos contratada en el hospital para hacer el seguimiento social de todos los acogidos. Elena, ¿qué tal? Buenas Hola. Noches. Hola, muy bien, buenas noches y encantados de que vengáis a veros al refugio que tenemos aquí en Carranza. Mira, antes de empezar la entrevista contigo y con Sor Amparo, ¿te parece que veamos un poquito, nos explicas el refugio, las dependencias del refugio, en qué consiste? Acompañarlos, sin ningún problema. Fenomenal. Vale. Bueno, cuando entran las personas por primera vez, entran por aquí, esta es la zona de conserjería y ese es mi despacho, donde ahí los atiendo yo y les realizo una acogida. Ya. Bueno, esto es mi despacho y cuando entran por primera vez aquí hacemos la acogida, acojo a ellos, les explico las normas de funcionamiento, firman el consentimiento y firman el documento de la Ley de Protección de Datos donde garantizamos el anonimato y la confidencialidad. Una vez que están aquí, que recogemos las primeras, es obligatorio pedirle el documento nacional de identidad, entonces es cuando los acompañamos a la habitación. El conserje es el encargado de designar la habitación en la que puede estar la persona y ahora os voy a enseñar las habitaciones. Como os comentó don Alberto, tenemos 42 plazas y son 38 de hombres, y 4 de mujeres. Actualmente, porque hay más hombres, porque siempre tenemos un volumen mucho más superior de hombres que de mujeres. Siempre hay más hombres ocupados aquí en el albergue que de mujeres. Ahora mismo tenemos 35 personas aquí durmiendo en el albergue. Hubo un repunte la semana pasada cuando hubo esa ola de frío, pues lo tuvimos totalmente a tope, es decir, no teníamos plaza. Y ahora os voy a pasar a enseñaros un poquito las instalaciones, que están muy bien. Bueno, esto es el comedor. Cuando entran los usuarios en el albergue tenemos un horario de verano y un horario de invierno. En invierno entran a las 7:15. Procuramos que en el comedor, donde veis que tenemos, hay un servicio de buffet donde ellos mismos recogen las comidas y es atendido por Sor Amparo y por la Madre Superiora. Entonces, procuramos que aparte de comer compartan un espacio común, donde hay unos servicios de higiene, donde haya un respeto en lo que son las estancias y lo que es la convivencia entre ellos, ¿no? Aquí es donde se come. Una vez que finalizan la cena, pueden pasar a ver la televisión, estar ahí sentados un rato, algunos ven el móvil, otros están, bueno, ven la tele, otros juegan a juegos de mesa. Cada vez se juega menos a juegos de mesa debido al uso de las nuevas tecnologías, pero están aquí un rato hasta las 11:30, que tienen que pasar a las habitaciones. Ajá.
Vale, entonces la comida es aquí todos juntos, cada uno puede elegir la mesa que quiera y ellos mismos colaboran en lo que es la recogida del comedor y la limpieza de todos los enseres. El comedor tiene que quedar perfectamente recogido y ellos mismos son los encargados de hacerlo. Bueno, os voy a enseñar las habitaciones. Tenemos habitaciones de dos personas, tenemos habitaciones para familias y tenemos habitaciones de cuatro compartimentos. Todas las habitaciones están dotadas. Como veis, son espacios muy dignos, donde está dotado con calefacción, con agua caliente, todas tienen baño y todas tienen su armario. Nosotros tenemos que procurar que haya un ambiente de convivencia y tenga que quedar todo perfectamente recogido, ¿vale? Porque hay una persona que es la que limpia, que está en el servicio de limpieza, y que tenía que tener todo un poco libre para poder desarrollar mejor su trabajo. Hace unos años se renovó todo, como veis es un espacio que está bueno, agradable, que está caliente, que es de lo que se trata, y que ellos además, que me olvidé de comentaros antes, aparte del servicio para poder dormir y pernoctar, tenemos un servicio de lavandería, donde los martes ellos pueden entregar la ropa sucia y los miércoles se le da perfectamente limpia y recogida. Tenemos el servicio también de ropero, donde cuando hay personas que no tienen ropa, que necesitan cualquier tipo de prenda, de abrigo, que necesitan cualquier tipo de prenda interior, lo que necesiten, tenemos un servicio de ropero. Aparte también hay el servicio de atención social, que ya os comentó antes Alberto, donde yo intento valorar la situación social que tienen y coordinarme con los servicios sociales y con las entidades que pueden prestarles una atención conjuntamente con nosotros. Tenemos una relación muy estrecha con Cáritas. Vamos a poner esto de fondo, ya verás, así. Tenemos una relación muy estrecha con Cáritas, que trabaja sobre todo el programa para personas sin hogar, donde nos coordinamos para que ellos cuenten con todas las prestaciones y con todos los recursos necesarios. Colaboramos mucho también con la cocina económica. Yo cuando os comenté que les hacía la acogida siempre les explico el funcionamiento de la cocina económica y toda la documentación necesaria para poder entrar. Entonces, procuramos que, bueno, este es algo importante, que ese es uno de los albergues donde no tenemos periodos de estancias señalados, valoramos mucho la situación individual de cada persona, pero siempre tienen en cuenta que si el albergue está lleno, la persona más antigua tiene que abandonarlo, ¿vale? Porque no es justo, es decir, una persona no se puede quedar en la calle, pero nunca procuramos que la que tenga que abandonar tampoco se vaya a la calle. ¿Y hasta cuánto es el plazo máximo? No tenemos plazo máximo, se va valorando dependiendo de la situación en la que se encuentre. Yo cuando llegué aquí pues me encontré con personas que no tienen prestaciones económicas ningunas, que no tienen recursos económicos ningunos y no pueden vivir en la calle. Ahora, afortunadamente, pues se les ha pedido prestaciones económicas, algunos ya cobran una prestación no contributiva, con lo cual le ha dado ya la posibilidad de cambiar de vida y de irse de aquí pues a un piso residencial o a compartir piso con otra persona, otro tipo de recurso que sea más adecuado para él. Pero vosotros los ponéis en la parrilla de salida. Procuramos ponerlos en la parrilla de país. No es fácil, pero sí que procuramos. Pero sí se puede. Bueno, esa es otra de las partes. Como veis aquí hay seis habitaciones, pero son compartimentos individuales. Aquí normalmente alojamos a personas que llevan más tiempo. Es un sitio ya más, un poco más íntimo y donde cada uno tiene un baño común. Y que ya lo veis, cada uno tiene su propio espacio y no comparte. Vamos a ver una, por ejemplo. Esta misma. Como veis está todo muy recogido, muy ordenado. Y bueno, son personas muy curiosas que lo tienen todo perfectamente ordenado y recogido. Veis que no puede haber nada por encima de las mesas. Y bueno, procuramos que además mantener aquí un orden que es importante para poder desarrollar nuestro trabajo. Algo que sí que me gustaría destacar es que todas están adaptadas para personas con discapacidad. Ahora mismo tenemos una persona que está en silla de ruedas y se puede mover perfectamente por toda la institución, porque tenemos el ascensor y luego tenemos un baño
que es un baño adaptado para personas con discapacidad. Además tenemos un baño geriátrico donde pueden asearse y pueden ducharse sin ningún tipo de dificultad. Entonces, desde la última reforma que hizo, ya procuramos hacerlo todo ya adaptado a personas con discapacidad. Perfecto. Bien, ya han visto ustedes, entonces, las instalaciones magníficas del albergue son fantásticas. Y ahora, de música de fondo, verán ustedes la verdadera, bueno, cómo se desarrolla la actividad aquí. Ya están escuchando ustedes el fondo, ¿no? Acaban de entrar a cenar y antes de eso, que tanto la madre como Sor Amparo pues van a ir a la cocina, ¿eh? Pero me va a contar usted, Sor Amparo, ¿cuántos años lleva usted en el ejercicio de misionera de la caridad? En el ejercicio de misionera hacia los enfermos, eso, pues va a hacer ya 40 años. Bueno, ya 50 años que estoy ejerciendo mi vida hacia el enfermo, hacia la misión. Después aquí, hacia el albergue, hacia los transeúntes estos que tenemos aquí, pues ya llevo ya 16 años de lleno con ellos. Yo quería hacerle desde aquí, desde este plató improvisado, dedicarle desde este plató improvisado una oración a nuestra queridísima Sor Puri, muy amiga suya y enorme, bueno, colaboradora de este hospital, alma mater en muchas ocasiones de aquí. Esto es un programa taurino, entonces yo voy a decir desde aquí, va por usted, Sor Puri. Yo a la madre Puri, la verdad Sor Puri, era una mujer que era muy entregada hacia el enfermo, hacia el hospital, hacia todos. Yo a ella no le puedo ganar, no puedo llegar a lo que ella llegó. Pero bueno, yo pongo todo lo que puedo, pongo todos mis medios y para hacia el hospital, hacia el enfermo y hacia los transeúntes. Dedicada a esto estoy de lleno. Y yo a la madre le voy a pedir solo que me diga una cosa. ¿Qué pasa con las vocaciones, madre? ¿Hay problema en este momento? ¿Tienen ustedes crisis, una crisis enorme? ¿De qué es? ¿De fe? ¿De entrega? ¿De generosidad? Creo que sí que hay falta de fe. Hay una crisis enorme, pero creo que esto falla desde la base, que es en las mismas familias, el mismo entorno. Luego no hay, pues las vocaciones no surgen. Falta esa vivencia en las mismas familias, en los hogares. Bueno, pero ustedes están aquí para echar el resto, ¿eh? Y si no surgen, pero tenemos al Espíritu Santo, Sor Amparo. ¿Y qué? Yo muchas veces pienso que tenemos el Espíritu Santo. Aquí viene mucha juventud. Aquí vas a visitar durante la mañana, vas a visitar los enfermos y hay muchos que están haciendo pues las prácticas. Vas muy cariñosas contigo. Ahora, claro, a la cosa de la entrega de una vocación para la vida religiosa, eso de momento aún no ha venido ninguna a decir, y eso que tienen mucho conmigo, y va, pues mucho, mucho cariño y mucha cosa, pero tenemos que pedir mucho al Espíritu Santo. Mire, yo recuerdo unas palabras que a mí me llegaron al alma de la Madre Teresa de Calcuta, cuando fue Bill Gates, este tan supermultimillonario, vio aquello que ya estaba haciendo en Calcuta y le dijo, Madre Teresa, yo es que esto, ¿cómo lo hace usted? Porque yo no lo haría ni por todo el oro del mundo. Y la Madre Teresa dijo, ni yo tampoco. Es que por la cosa de los... No, eso no, lo haces por Dios. Eso lo hace. Venir aquí, sacrificarse por ellos y todas estas cosas, lo haces por Dios. Y por el amor que tienes al pobre. Bueno, pues yo las voy a dejar a ustedes que se vayan, que ahí las están esperando, ¿eh? Y me voy a quedar aquí con don Alberto Lenz y con Elena, que nos van a seguir contando un poco. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bueno. Yo quiero rendir un homenaje a las siervas de Jesús, que llevan con nosotros muchísimos años, siglos, llevan con nosotros y con una dedicación total. En principio al pueblo de Ferrol también le acompañaban velando a los enfermos en los domicilios. Después, al disminuir las vocaciones, como decíamos antes, se tuvieron que replegar y hacer solamente la labor hospitalaria, pero hacen una labor extraordinaria. Como dijo Sor Amparo,
impagable, por supuesto que sí. Y yo quiero rendir un homenaje a todas ellas, a la madre fundadora, que fue la que decidió que se estableciese en nuestro hospital, a la santa, que es santa, la Santa María Josefa del Corazón de Jesús. Un recuerdo para Sor Puri, y Sor Amparo es digna discípula de Sor Puri. Estuvieron juntas muchísimos años y no cabe duda que le imbuyó parte del gran carisma que tenía Sor Puri, se lo ha imbuido a Sor Amparo. Sí. Bueno, hemos estado aquí hablando ahora mismo con Alberto. Albert, me dices dos palabras que a mí siempre me han impactado. Habláis de albergue y habláis de transeúnte. Antes hablaba de refugio y se hablaba de otra serie de palabras. O sea, esto lo hace como refugio, pero hoy como la evolución de las palabras, pues en la nomenclatura de la Xunta de Galicia, que es la con la que nosotros nos relacionamos a efectos sociales, albergue. Ellos lo nombran como albergue. Aunque nosotros hemos fundido las dos cosas, entonces le llamamos albergue refugio Pardo de Atín. Con lo cual mantenemos nuestro nombre tradicional y le damos el nombre, digamos, que la Xunta de Galicia quiere para estos centros. Elena, y en este momento, bueno, me hablabas antes que teníais a cuántas personas alojadas aquí. Pues ahora mismo tenemos, con el día de ahora, acaban de entrar dos, tenemos 36 personas. Tenemos 35 hombres y una mujer. ¿Los horarios que antes me contabas? Tenemos horario de verano y horario de invierno. Este año hemos cambiado un poquito el horario de invierno porque son demasiadas horas fuera de, por la calle. Entonces lo que hacemos es que entren un poquito antes. Como ahora hay un centro de día y un centro en Cáritas, donde pueden estar desde las 9 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde, entonces luego vienen para aquí, entran a las 7 y cuarto y ya. Es decir, procuramos que estén el mayor tiempo posible en la calle, con lo cual pueden estar allí durante el día y luego venirse para aquí por la noche. La acogida es a las 6:30, pero las personas que quieren entrar, entran a las 7:15, hasta el 31 de mayo. A partir del 31 de mayo, que los días ya son un poquito más largos, entran a partir de las 8. Bien, ¿y por la mañana a qué hora tienen que abandonar el albergue? Por la mañana a las 8:15 tienen que estar fuera. De momento no tenemos ninguna actividad por la mañana. Vamos a intentar a ver si el año que viene podemos hacer alguna, porque esto requiere mucha subvención, requiere mucho mantenimiento, requiere mucho dinero y tampoco tenemos que perder la perspectiva de lo que es un albergue, ¿no? Entonces la función nuestra de momento solo son pernotaciones y los servicios que os comenté antes. Luego el resto de los servicios de momento no los estamos pagando. Pero perfectamente encajado, como me decías antes, con Cáritas, perfectamente encajado con la cocina económica, es decir, que realmente la gente puede tener todo el día protegido, como si dijéramos, ¿no? Evidentemente en Ferrol está todo el mundo protegido, pero nosotros, como decía Elena, a las 8:15 ya se van. Tenemos el resto del día, hasta las 7 de la tarde en que vienen a cenar, tenemos las instalaciones disponibles. Se le hemos ofrecido al ayuntamiento, se le hemos ofrecido a distintos organismos para que hagan lo que crean oportuno. De hecho, hasta hace unos años, DIA, aquella asociación de Tente y Ayuda, usaban esto como guardería diurna para personas que los familiares no podían atenderlos porque trabajaban, los traían aquí por la mañana, comían aquí y por la tarde se los llevaban a sus casas. Pero esta empresa desapareció, ha cesado en sus actividades y ya llevamos varios años en que durante el día están las instalaciones disponibles. Vamos a tratar de hacer nosotros alguna cosa, vamos a tratar de hacer alguna cosa nosotros. Es una pena porque las instalaciones están muy bien. Y ya te digo, se la hemos ofrecido al ayuntamiento, a la diputación, pero bueno, de momento no ha cuajado ninguna otra actividad. Pero quiero resaltar lo que tú decías, que en Ferrol hoy en día la asistencia social está día y noche, bien con Cáritas, bien con otro tipo de entidades, Manos Unidas, Cáritas. Después hay otras que no son católicas, pero que también hacen una gran labor, como son Dignidad y Asfedro, hace una gran labor. Estamos muy coordinados con ellos y a todos ellos les ofrecemos las instalaciones. Bueno, muy buenas tardes. ¿Y usted qué hace por aquí? Cuénteme. Yo de momento, gracias a Dios, estoy por aquí porque no tengo sitio donde estar, porque yo estoy solo en la calle, no tengo familia, no tengo hermanos, no tengo a nadie. Y prácticamente me vine aquí, aparte de eso, estaba hospitalizado en un hospital varias veces, tenido de los bronquios,
y de momento gracias a esta gente que están aquí tan maravillosamente, pues me siento como en mi casa, pero vamos, no es mi casa, pero de momento hasta que me busque una paguita, me haga unas cositas, que de momento no tengo nada de momento. Estoy porque solo. ¿Usted no es de aquí, de Ferrol? No, yo soy de Valencia. Buena tierra. Bastante buena. Bueno, Valencia no, es un pueblo que se llama Liria, provincia de Valencia. Es un pueblecito grande, lo único que claro, y allí no tengo nada. Más exacto, dos, tres bandas de música también. Y de momento, pues claro, yo estoy como aquel que dice, nada, no tengo. ¿Y cómo se le ocurrió venir a esta esquinita tan lejos de allí? Básicamente me hablaron de Ferrol una vez, yo no sabía si era Ferrol, era un pueblo, era una capital. Yo pues me vine aquí a Ferrol y preguntaba sobre el albergue, me dijeron que estaba en Carranza, digo, man, me voy andando. En aquellos tiempos podía andar bastante bien, no como ahora, y me vine aquí y aquí estoy de momento. ¿Cuánto tiempo lleva aquí, me dijo? Pues de momento 2 o 3 meses llevaré. Y de momento lo único que tengo es eso, que lo que estoy diciendo es, aquí arreglarme unos papeles para buscarme la riga y poder optar a una pensión, a un sitio donde poderme quedarme y poder hacer una vida normal como la gente. Porque en Valencia, por ejemplo, este tipo de sitio no lo tienen. No, en Valencia no. Valencia existe, hay un sitio que está, es la Casa Caridad de Valencia, un albergue que había antiguamente, lo único que resulta que le lleva la Diputación de Valencia y no es lo mismo que esto. Allí dan 4 o 5 días y te echan. No hay ningún centro que esté continuamente para la gente, que te, vamos a decir, que esté 1 mes, 2 meses, un tiempo para buscarse cualquier cosa. No, eso no existe ya. Y sobre todo, como nos contaba Elena, el ponerles en situación de despegue. O sea, el que aquí se mueve la burocracia, que es terrible, todo el tipo de papeles, el conseguir lo que usted está diciendo, que si el riesgas, que si una paga, que si tal. En resumidas cuentas, una dignidad. Ya, pero es que es lo que hay, yo lo que tengo es buscando eso, me comprende. Una vez que yo tenga la cosa arreglada, que me pueda solventar yo mismo, entonces ya podré marchar sobre mi camino, me comprende. No, pero por eso le digo que por allí, por Valencia, no tienen ustedes nada de eso. No, Valencia no existe nada de eso. Valencia sí existe pagas, hay también esto, la ayuda momentánea que te dan, pero claro, no hay un sitio para poder tramitar los papeles, quedarte un tiempo, si el albergue te da 4 o 5 días no te da más. Y de ahí pues te tienes que estar en la calle y arreglarte las cosas, no es lo mismo que esto. No es lo mismo, ¿no? Existe también otro sitio que es Badajoz. Yo estuve hace tiempo cobrando la renta básica, un año estuve, pero después de la renta básica me se acabó ya. No pude cobrar más porque ya es lo que me daban a mí. Bueno, ¿y usted ahora qué tal se encuentra? Yo de momento me encuentro prácticamente bien. Estoy muy a gusto, me muestra gente más maravillosamente, me tratan como si fuera de la familia, pero claro, no soy de la familia, pero me tratan muy bien. Y estoy maravilloso, más con el hermano mayor, mejor aún. ¿Usted, por ejemplo, durante el día va al centro de día también de Cáritas? ¿Qué hora es? Bueno, a veces voy a de Cáritas y después me voy al comedor. Como me vengo andando poco a poco hasta venir aquí. Es lo que hago casi todo el día. No hago otra cosa hasta que resuelva las cosas. Bueno, pues muchísimas gracias y le dejo que se vaya a cenar. Muchas gracias a ustedes, gracias. Muchas gracias. Elena y Alberto, bueno. No, quería decirte también que como comentó esta persona que habló hace unos momentos, aquí también tramitamos la burocracia para conseguirle la risga, la renta de integración, para conseguirle cualquier tipo de papel que les haga falta. Y de hecho, pues ya hay varios que han salido de aquí para una pensión, porque quieras que no, porque ya tienen una pensión en la calle, me refiero. Se alojan en una pensión en la calle, porque quieras que no, pues es para ellos es más gratificante también ver que pueden ellos pagar una pensión, ¿eh? Y hubo uno que se fue hace poco, que estaba muy integrado con nosotros, que incluso cantaba en el coro de la capilla con Sor Amparo. Y el otro día, uno de los últimos días que vine yo por aquí, pues me dijo, yo ya me voy porque ya Elena me consiguió ya una prestación económica y ya puedo valerme por mí mismo. Es que no cabe duda que es el que la gente que está desvalida, en un momento determinado tú le estás empezando a armar para que pueda defenderse, ¿no? Elena, cuéntanos, bueno, lo que nos ha contado él, y ahí yo me he quedado atónita, porque no hay comunidad que, entrecomillado, más rica que podía ser la de Valencia, y donde seguramente se ha despilfarrado el dinero, y él nos está contando que este tipo
de instituciones como la de aquí no hay. No, a ver, sí, sí que tenemos que puntualizar una cosa. Albergues los hay en toda España. ¿Qué es lo que pasa? Que los albergues son de tránsito. Son albergues donde puedes estar pues 4, 5 días, 10 días como mucho. Nosotros ya os comentamos antes, nosotros tenemos la excepción. ¿Por qué? Porque además nosotros tenemos la parte de la fundación que tienen una parte privada que ellos pagan. Entonces la Xunta es verdad que nos paga una parte, la Diputación nos paga, el Ayuntamiento de Ferrol nos paga, pero tenemos una parte nuestra, por así decirlo, bueno, de la Fundación, que ellos aportan un dinero para que esto se mantenga. Entonces por eso también nos podemos permitir que ellos estén aquí durante más tiempo. ¿Qué es lo que vamos a procurar? Siempre tenemos que procurar acompañarlos en todo este proceso. Es decir, esto no puede ser para alguien que vaya a quedarse largas estadías, siempre, por ellos mismos, porque ellos tienen que mejorar su calidad de vida. Una calidad de vida donde estés todo el día en la calle no es una buena calidad de vida. Entonces, acompañaros en ese proceso sí, pero para mejorar. O sea, esa persona que comentó antes, Alberto, pues sí, es verdad que llevaba aquí mucho tiempo, pero no está encantado. Tiene su piso, comparte su vivienda con otras personas, creo que hasta sigue viniendo a cantar al coro los domingos. Es decir, que tiene una vinculación afectiva con Sor Amparo, con la Madre Superiora, pero tiene que dignificar su vida. Yo tengo que buscar la parte de justicia social y la parte de dignidad, que es lo que... Es tan importante, hombre, claro, pero el trabajo es ímprobo, porque es que todo el tema burocrático es muy, muy, muy complicado en España, porque desgraciadamente las cosas son difíciles de conseguir. Luego tenemos un problema, las personas que sin hogar tienen un problema fundamental, que es el problema de los empadronamientos. Es decir, son personas que al estar sin hogar, muchas de ellos no están empadronados, solo tienen un empadronamiento. Este señor, por ejemplo, si es de Valencia, no puede pedir aquí una renta de integración social porque no es gallego. Y la renta de integración social es de Galicia. Entonces, ¿tú cómo haces? Entonces tenemos que buscar un sitio donde se pueden empadronar, ¿vale? Y ahí es donde nos encontramos ya con la primera barrera para poder para que ellos puedan acceder a algún tipo de prestación. Hasta ahora, pues Cáritas se pueden empadronar, a través de la Asociación Arraigo también se pueden empadronar. Es decir, hay una serie de instituciones que sí permiten los empadronamientos. Entonces, eso es un problema que nosotros ahora nos estamos intentando coordinar en una mesa de trabajo que tenemos y que estamos participando muy activamente y que está dando muy buenos resultados, donde nos coordinamos para poder hacer efectiva ese cambio de vida con ellos. Es fundamental. Y Alberto, fundamental es el dinero. Es el dinero. Entonces, la gente que quiera ayudar, ¿cómo puede ayudar? ¿Cómo puede ayudaros? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Tiene que venir aquí? ¿Cómo puede echar una mano al dar? ¿O se necesita más de la aportación económica? Bueno, vamos a ver, las finanzas pues son, como siempre, justitas, ¿no? Entonces, tenemos subvenciones como tú dijiste ya antes, del Ayuntamiento de Ferrol, del de Narón, del de Neda, de la Diputación Provincial, de la Xunta de Galicia, del Parlamento de Galicia, que el Parlamento de Galicia todos los años en Navidades, unas dietas que tienen los parlamentarios, decidieron ya hace unos años el donarlas a distintas instituciones, entre las cuales estamos. Y tenemos del Ministerio de Hacienda, de los pocos organismos, yo creo que el único organismo gallego que mantiene por tradición desde la época de Carlos III, una subvención del Ministerio de Hacienda. Estamos hablando de cantidades pequeñas, pero es una cosa histórica muy, muy interesante. De hecho, hubo un interventor de Hacienda de La Coruña que hace como 12 años preguntó, ¿y esto qué es? ¿Esto de Carlos III qué es? Entonces le documentamos bien la cosa y seguimos cobrándola todos los meses, esa cantidad. ¿Qué ocurre? Que no llega, las subvenciones no llegan porque son 42 personas, pues el racionamiento, más después los gastos de mantenimiento, gastos limpieza, conserjería, seguridad, no llega. Y después también a las Siervas de Jesús tenemos un contrato con ellas que también se le da una cantidad que parte, no todo, pero parte se computa al albergue. ¿Qué hacemos? Pues hay aportaciones voluntarias, hay una arqueta en el hall de la entrada, otra arqueta en el hall de consultas externas. La de la entrada es la que se lleva a la procesión de la caridad y del silencio todos los años, en que la Cofradía de las Angustias, gran colaboradora nuestra desde los años 50 del siglo XX. Y después, pues hay aportaciones dinerarias que se pueden hacer. En la página web hay una cuenta corriente en la cual las personas que voluntariamente quieran
quieran hacerlo, pueden donar las cantidades que quieran. Incluso pueden, si son cantidades importantes, pueden pedir una certificación y se bonifica en la declaración de la renta. Y después los propios hermanos de la congregación, que ahora mismo somos sobre 180, que es el alma mater del patronato, es los hermanos de la congregación, también por estatutos tenemos que aportar una cantidad anual, que pues, lo que se quiera. Unos aportan, cada uno aporta lo que buenamente puede. Pero la pregunta concreta que me hacía, si alguno quiere hacer alguna aportación extraordinaria o incluso hay gente que se apunta cada mes, mira, a mí cada mes me giras esta cantidad a esta cuenta corriente también, sin ningún problema. Sí, sí, en la página web, sí, llama por teléfono y se le dice, mire usted, ¿qué quiere usted? ¿Cómo quiere hacerlo? ¿Y hace falta colaboradores aquí a la hora de dar comidas o tal? De momento nos vamos con las siervas de Jesús. Con las siervas de Jesús nos vamos controlando. Ya has visto que está la Madre Superiora y Sor Amparo son las que hacen el reparto. También el conserje echa una mano. De momento no hace falta. Antiguamente, cuando no estaban las siervas de Jesús con nosotros, había lo que se llamaba la Asociación de Señoras de la Congregación. Es decir, había los hermanos de la congregación y había las señoras de la congregación. Estas señoras eran las que se encargaban de la labor que posteriormente pasaron a hacer las siervas de Jesús, y también hacían ropero, eran las que repartían la comida en el albergue. El voluntariado ahora mismo no nos hace falta. No. ¿Ropa? ¿Y esto sí, ropa sí, admitimos también al ropero, sí. Eso se entrega en cualquier punto del hospital, en la conserjería se entrega, conserjería en recepción, sí. De hecho, hay un ropero porque las personas que lo necesitan, se le da vestimenta también. Hay una cosa también importante, aunque hoy en día no tiene ya tanta trascendencia, porque todo el mundo tiene una cartilla sanitaria, todo el mundo está protegido por la sanidad pública, pero si alguna persona que venga a albergarse tiene una enfermedad o tiene una necesidad de tratamiento médico, se lo damos nosotros también gratuitamente. Se hace cargo la fundación. Pero bueno, ya digo que son casos muy, muy contados. Muy especiales. Bueno, pues yo lo único agradeceros el que nos hayáis abierto estas puertas, ¿eh?, para que todos los ferrolanos seamos conscientes de lo que tenemos, de lo maravilloso que tenemos y de lo bien que está funcionando todo esto. Y bueno, lo único, desearos que siga el buen camino, Elena, en tus manos, en las manos de Sor Amparo, tenéis desde luego labor tremenda, y Alberto. Pero bueno, yo creo que va por buen camino todo, cada vez mejor, a ver si estas instalaciones se pueden durante el día, por lo menos sacarles un rendimiento, pues son magníficas. Y nada más, daros las gracias. Y gracias a la televisión de Ferrol por siempre estar pendiente de nosotros y del cariño que nos tiene. Gracias a vosotros, Elena. Gracias a vosotros por visibilizar toda la problemática, y que es importante que la sociedad se implique y que sepan de los recursos que tenemos, que muchas veces, bueno, pues parece que no. Que bueno, que no quedamos, no quedemos la espalda, porque creo que sí que hay un espíritu solidario, pero que sí que hay que hacer visibles un poco las instituciones y que se sepa un poco pues a dónde va también las subvenciones, a dónde, qué es lo que se está haciendo, y que es importante que la gente sepa utilizar de los recursos de una forma adecuada. Pues muchísimas gracias y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, y ya han visto, hoy sí que hemos cogido el toro por los cuernos, ¿verdad? Muchas gracias y hasta el próximo miércoles.